Serious. <laughs> ah, yeah. yes, yes, yes. <laughs> the commission! Is very mm -hmm. yes. Mm. we we do very funny things sometimes in the commission. And um, I can say to you, on the commission's words, "Good morning." In my words, "Good afternoon." <laughs> I now open the he um, hearing number four of the 188th period of sessions of the Inter American Commission of Human Rights, which is entitled Access to Health Care for Pregnant Haitian Migrant Women and Girls in the Dominican Republic. This hearing was requested by the Centro de Orientacion e Investigacion. integral. Um, observatorio de derechos humanos para grupos vulnerabilizados. movimiento sociocultural de trabajadores et, uh, haitianos. comisión Comision nacional de los derechos humanos. Thank you and welcome for, uh, for being here. My name is Margaret. Sorry about my murdering the Spanish language, but there you have it. Mm -hmm. <laughs> um, my name is Margaret May McCauley. I'm president of the Inter American Commission of Human Rights and rapporteur for people of African descent and for rights of older persons. I, and I am accompanied by the second vice president. No, I am not. By the pa uh, past immediate past Impressive. president and the rapporteur, Julissa um, uh, Mantilla, who is the rapporteur for women's rights yes. and, memory, trust, and memory, trust, and justice, and who was, was president last year. Also present at this hearing is Deputy Executive Secretary for Cases. M Senor Jose Mesa, hey, Mesa, I beg your pardon, I thought it was Jose Luis, <laughs> and Chief of Staff, where is she? Pat Patricia Cochero, she's not here as yet. Yes. I will begin with a cordial greeting to the state of Dominican Republic, for which I've been country rapporteur for many years, in all the years I've been on the commission. And the civil society here present, and to the National Human Rights Commission of the Dominican Republic, who is also participating in this hearing. The object of this hearing is to present updated information on arbitrary detentions, mistreatment, and violations of access to sexual and reproductive health of pregnant women, women in labor. And Haitian migrant children and adolescents in the Dominican Republic. Let me explain the distribution of time. Um, civil society, you would have 23 minutes. Yes? And the state, also 23 minutes. That's an increase for both. And, and, and we will start with civil society. Who now have the floor? Thank you, Civil Society. Mm. Eh, saludo, eh, honorable presidenta, distinguidos eh, comisionados, representantes también de, de la comisión y a los representantes del Estado. Mi nombre es Juan Alberto Francisco, eh, conju en conjunto con mis colegas eh, Jenny Morón, Manuel de Jesús Dandré de y Elena Lorat. Nos dirigimos a ustedes en nombre de las organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos en la República Dominicana, que forman parte de esta solicitud y el acompañamiento técnico del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Agradecemos el otorgamiento de esta audiencia temática sobre acceso a la atención sanitaria para mujeres y niñas migrantes haitianas embarazadas, la cual tiene como objeto suministrar información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en la República Dominicana y los actos cometidos por funcionarios del gobierno a través de la Dirección General de Migración y otros cuerpos castrenses, en algunos casos involucrando al personal de salud de los hospitales y maternidades. Hoy en la República Dominicana, las mujeres inmigrantes haitianas, las dominicanas de ascendencia o fenotípicamente identificadas como negras, están viviendo una situación más fuerte que la vivida en el Apartheid de Sudáfrica porque al menos estas podían dirigirse a un hospital para que las atendieran. Pero en nuestro país el acceso a la salud no está garantizado, ya que la presión y la legislación promovida por el gobierno ha provocado el temor de las mujeres embarazadas a acceder a los servicios sanitarios. El gobierno ha intentado usar la situación precaria del sistema de salud para justificar la discriminación contra mujeres y niñas presuntamente inmigrantes y de ascendencia haitiana. Esta discriminación ha sido histórica y estructural hacia personas de ascendencia haitiana en el país, situación que sigue pasando y está bien documentada tanto por, la honorable, por esta honorable comisión como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y múltiples mecanismos de las Naciones Unidas. República Dominicana presenta muchos retos y desafíos en torno a la salud pública, situación que quedó evidenciada con la pandemia del COVID-19, entre ellas las irregularidades en la atención, la baja calidad en la, in en la inversión en salud, Costos elevados en los medicamentos y baja cobertura del servicio para los afiliados en la seguridad social. También el Estado quiso limitar el acceso a la salud y la vacuna a las personas sin documentación, principalmente migrantes, situación esta que contradecía la resolución 120 sobre pandemia y derechos humanos de esta honorable comisión. La mujer inmigrante haitiana y la dominicana de ascendencia haitiana históricamente han sido excluidas y discriminadas, siendo estos. Más evidente en la atención sanitaria a niñas y mujeres embarazadas, residentes en barrios marginados y en comunidades batallanas de difícil acceso. Como resultado de la política del gobierno, según cifras oficiales y datos publicados por el Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados, durante el periodo 2021 a junio del 2023, 342.820 personas fueron enviadas a Haití, dentro de la que se registran 2.159 embarazadas y 2.981 menores no acompañados, los cuales en su mayoría son inmigrantes haitianos y dominicanos indocumentados. Con esta gran cantidad de personas apresadas por la Dirección General de Migración, es imposible cumplir con el debido proceso de ley. La discriminación. La discriminación es un mal endémico y sistémico en la República Dominicana. Las personas afrodescendientes migrantes, de manera específica, niñas, mujeres dominicanas, dominicanas con ascendencia haitiana, migrantes haitianas indocumentadas, embarazadas, de test oscura, empobrecidas y vulnerables, están siendo víctimas de persecución, extorsión, arresto, tortura, violencia sexual, obstétrica, deportaciones y expulsiones masivas, sin el debido proceso de ley y sin tomar en cuenta las normas de protección de los derechos humanos. El proceso de expulsión y repatriación de migrantes en el país, de acuerdo a la ley 285-104, está bajo la responsabilidad de la Dirección General de Migración. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo se emitió el decreto 668-22, que le da la competencia para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas sean parte del control migratorio, lo que ha provocado que frecuentemente se realicen operativos de detenciones migratorias fuera de los horarios correspondientes en un marco de informalidad que termina en corrupción y violencia. El 28 de septiembre del 2021, el Consejo Nacional de Migración instruyó que se tomen todas las medidas necesarias para evitar el ingreso al país de los ciudadanos y ciudadanas de nacionalidad extranjera que impliquen una carga. Para las finanzas públicas, incluyendo mujeres que se encuentren en estado de comprobada gestación, igual o posterior a los seis meses. Estas medidas fortalecieron el discurso que se venía acuñando desde la pandemia del COVID-19 por el gobierno central, provocando el incremento de las heredadas migratorias dentro y fuera de los centros hospitalarios, el discurso de odio hacia la población migrante haitiana y las deportaciones de mujeres embarazadas, niños y niñas. En el mes de noviembre del 2021 se anunciaron nuevas medidas entre las que estaban auditar el plan nacional de regularización para revisar los documentos migratorios adquiridos por los migrantes, establecer 38 oficinas a nivel nacional para identificar a personas de esta comunidad. Es bueno señalar que estas medidas no solo se aplicaron a migrantes haitianos y haitianas solamente, sino en sentido práctico también se incluyeron personas dominicanas, dominicanas con ascendencia haitiana, víctima de la sentencia 168-13 y supuestamente Beneficiaria de la ley 169-14, bajo el literal de la letra B, los cuales, de acuerdo a los estereotipos raciales, no, consider no son considerados dominicanos y dominicanas por el Estado. La práctica migratoria que se está llevando a cabo en los últimos meses en el país contraviene tanto al derecho nacional como al derecho internacional. Las detenciones con fines migratorias, en el caso de las mujeres en gestación, tienen un procedimiento establecido de acuerdo al artículo 134 del decreto de aplicación de la ley general de migración. También el numeral 6 del artículo 55 de la Constitución Dominicana establece que la maternidad, sea cual fuere la condición social o el estado civil de las mujeres, gozará de la protección de los derechos públicos y genera derecho a la asistencia oficial en los casos de desamparo. De igual manera, la Ley General de Salud de la República Dominicana tiene como objetivo principal promover, proteger, mejorar y restaurar la salud de las personas y las comunidades. En el caso que no ocupa, esta no, he, no ha sido efectiva en relación a su fin. Los servicios médicos no deben ser limitados por el estatus legal de un individuo. Convertir los centros de salud, incluyendo las maternidades, en lugares de detención para la deportación de mujeres, viola el artículo 12, párrafo 2 de la Convención para la Lim de la discriminación contra la mujer el estado debe garantizar a las mujeres servicios apropiados en relación con el embarazo el parto y el periodo posterior al parto incluso propiciar servicios gratuitos cuando fuese necesario y asegurar una nutrición adecuada durante el embarazo y la latancia. cabe destacar que la república dominicana es signataria del convenio 183 de la oit desde el año 2014 el cual es el instrumento jurídico internacional de protección a la materia más reciente. Manuel de Jesús Dandré. A, partir de las, a partir de las de las mencionadas disposiciones internas, se incrementa una ya feroz y eh, feroz en contra, persecución en contra de mujeres migrantes haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana que quedaron indocumentadas, desnacionalizadas y en condición de apátridas especialmente aquellas que se encontraban en condición de gestante, quienes eran arrestadas, sometidas a deportación, expulsión y destierro, violando normativas constitucionales, legales y convencionales vigentes. Las organizaciones de la sociedad civil han recopilado testimonios y otras evidencias físicas referidas a los controles migratorios en zonas de acceso a centros de salud y en ocasión... Incluso dentro de, de las maternidades, en centros urbanos, lo que dificulta el desplazamiento de mujeres a lugares que ofrecen servicios de salud. Compartimos algunos ejemplos. Tal es el caso, en fecha 23 de abril del año 2022, la joven Diana Yang, un ejemplo típico de las consecuencias de la falta de documento de identidad en contra de personas dominicanas de ascendencia haitiana. Diana, una dominicana de tercera generación, les fueron negadas las atenciones médicas de seguimiento a su embarazo con una edad gestacional de unos siete meses y que no había recibido ninguna atención médica. Las solicitudes de atención médica prenatal de Diana fueron rechazadas bajo el alegato de ser una haitiana indocumentada. Diana, beneficiaria del equipo legal de Mosta, interpuso un, una acción de sol, solicitando medida cautelar que buscaba que el tribunal se pronunciara sobre las atenciones médicas correspondientes a su estado de embarazo. Las atenciones que requería Diana también fueron rechazadas por los jueces del Tribunal Superior Administrativo. Diana se vio obligada a alumbrar su bebé en su comunidad natal de residencia, en donde los riesgos que esta acción significó para ella y para su pequeña vástago. El jueves 20 de julio de 2023, en la maternidad de Higüey, agentes de la Dirección General de Migración, sin orden judicial alguna, entraron a la, por la fuerza y requisaron y detuvieron a todas las mujeres de color negra que se pareciese haitiana, sacando de los consultorios, habitaciones, a mujeres embarazadas y otras que se encontraban con sus hijos en brazos, y fueron montadas en una cárcel móvil tipo camión para ser enviadas al centro de detención con fines de deportación. Un día después, en el Hospital Municipal de Engombe, Santo Domingo Oeste, se realizó un operativo en busca de mujeres haitianas embarazadas, lactantes, en donde se detuvieron a varias mujeres y fueron enviadas al centro de detención de Jaina para su posterior deportación. Estas prácticas de, se han estado generalizando en diferentes zonas del país, violando los estándares internacionales y la propia ley 286. 854 sobre migración y su reglamento de aplicación. Otros apresamientos arbitrarios practicados por las brigadas de control migratorio en centro de salud ocurrieron en la policlínica de Verón donde 13 mujeres y sus hijos fueron víctimas. En la provincia de La Vega, el Hospital Regional Universitario Dr. Luis Morillo King fueron intervenidas las áreas de laboratorio y consultas externa, donde fueron detenidas todas las mujeres que se encontraban allí. Lo mismo ocurrió en la provincia de Santiago, en el Hospital Presidente Estrella Ureña. Estos hechos ocurrieron en los hospitales del de, centro de salud citado, suman a, otra, a otras vulneraciones de derecho con arrestos arbitrarios que ponen en evidencia una política enfocada en perseguir a personas inmigrantes haitianas, especialmente en estado de gestación, sin respetar el debido proceso ni la dignidad humana de estas mujeres afectadas, lo que viola la constitución vigente, la ley 285 de migración y su reglamento de aplicación, además de pactos, convenios internacionales sobre derechos humanos. A continuación, pasamos a presentar un video que muestra gráficamente los hechos denunciados. La situación de deportación de población haitiana y dominico haitiano en República Dominicana se encuentra agravada por la persecución y deportación de mujeres embarazadas, parturientas o en lactancia, así como de menores de edad no acompañados. Cuando entramos a la consulta médica, inmediatamente llamaron a Migración para llevarnos. Estuvieron recorriendo varios hospitales para apresar a otras mujeres embarazadas y luego nos llevaron al centro de detenciones. Como al mediodía me llevaron a otro hospital para hacerme una cesárea. Según datos del Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados, durante los primeros seis meses del 2023, un total de 185.310 migrantes haitianos fueron deportados desde la República Dominicana, de los cuales 1.532 eran mujeres embarazadas y 2.981 menores de edad no acompañados. Ahora,

Actualmente la situación es extremadamente complicada para los migrantes haitianos porque en República Dominicana se siguen violando sus derechos, son maltratados, llegan a sus casas por la noche y se los llevan sin tener en cuenta su condición, su situación, sin saber si están en situación regular o no. La gente de la inmigración son tan semófobos, son tan racistas. Lleva a uno aunque tiene documento. Mira, yo tengo mi documento. Mucha gente aquí tiene sus documentos. Mira. Su objetivo no es perseguir a los migrantes haitianos en situación irregular, sino perseguir a todos los haitianos que se encuentran en suelo dominicano. Además, si uno es negro y tiene el pelo encrespado, lo identifican como haitiano. Esto tiene un fuerte impacto en la salud de las mujeres embarazadas. Pues para evitar ser arrestadas y deportadas, muchas deciden no acudir a sus controles médicos. La persecución y deportación de mujeres embarazadas, parturientas o en lactancia, y de menores de edad no acompañados, es una grave violación de derechos humanos y debe parar ya. Buenas tardes. Solicito a los comisionados que nos puedan permitir unos, un tiempo extra para presentar nuestro petitorio. Honorables señoras y señores comisionados y comisionadas, en virtud de lo anteriormente expuesto, los representantes tenemos a bien solicitarle por vuestra intermediación a las autoridades del ilustre Estado de la República Dominicana las peticiones siguientes. En primer lugar, Solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos proceda cuanto antes a realizar una visita in loco a la República Dominicana para verificar el alcance de la denuncia y el impacto que tiene en el acceso a la atención sanitaria para las mujeres, niñas, migrantes embarazadas que el Estado dominicano ponga fin a las detenciones arbitrarias y deportaciones masivas de mujeres, niños y niñas y adolescentes migrantes haitianas y dominicanos de ascendencia haitiana. Que las autoridades cumplan a cabalidad con el interés superior del niño como una consideración primaria en todas las decisiones para prevenir la separación familiar y garantizar que las niñas y los niños tengan acceso efectivo a procedimiento de protección internacional. Que el Estado Dominicano solucione de manera real y efectiva el acceso al derecho a la nacionalidad de las personas dominicanas de ascendencia haitiana y, y que pueda disfrutar de los derechos a la salud y otros derechos fundamentales sin discriminación. Que el Estado dominicano elimine las barreras legales o administrativas y segregacionistas que impiden el acceso a los servicios de salud de las mujeres, niñas, niños migrantes, refugiados, solicitantes de asilos y apátridas que el Estado Dominicano, a través de sus órganos competentes, adopten sin dilación regímenes consecuencia penal, moral y patrimonial en contra de los violadores de los derechos humanos de las mujeres, niñas, haitianas embarazadas, y que la Dirección General de Migración realice debidas orientaciones para, para detener los arrestos arbitrarios en los centros de salud y las vías de acceso a los servicios sanitarios que el Estado dominicano promueva y garantice el disfrute de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres en contexto de migración, y abordando la problemática de la falta de documentación, reconociendo el derecho a la personalidad jurídica y que identifiquen la importancia de implementar políticas que disminuyan el riesgo de la patria, entre otros desafíos. Por último... Solicitar y alentar al Estado dominicano para que proceda de conformidad con los compromisos internacionales contraídos en materia de derechos humanos, la creación de mecanismos efectivos para dar cumplimiento e implementar las decisiones provenientes de los órganos de derechos humanos, respetar los compromisos asumidos en políticas de no discriminación, promoción de los derechos humanos de todas las personas en el territorio dominicano. muchas gracias. thank you. Um, have you finished? Mm -hmm. you have nothing to add because you still have a bit more time. but that is okay. <laughs> <laughs> you want to assume the extra time. <laughs> I already gave you extra time. <laughs> I now call on the Illustrious State of Dominican Republic for their statements, their submissions. 23 minutes. Buenas tardes, señora presidenta Macaulay, comisionada Mantilla, secretario ejecutivo adjunto Mesa, distinguidos representantes de las organizaciones que han solicitado este encuentro. El gobierno de la República Dominicana manifiesta su respeto y agradecimiento hacia la comisión interamericana de derechos humanos por la oportunidad de participar en esta sesión. valoramos el papel que desempeña esta comisión en la promoción y protección de los derechos humanos y acogemos este encuentro como un foro esencial para el diálogo constructivo. cumplo con informarles que me acompañan en esta representación del estado dominicano funcionarios y funcionarias del ministerio de relaciones exteriores la directora de derechos humanos doña neira paulino nuestra embajadora mayelín cordero del Servicio Nacional de Salud, la doctora Luz Fermín, la de la Dirección General de Migración, el señor Durán Díaz, y del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Conani, la señora Alexandra Santelices y Pazis Paulino. Hemos tomado debida nota de las inquietudes y los planteamientos presentados por las organizaciones que nos acompañan en el día de hoy. En algunos aspectos tenemos observaciones respecto del enfoque y en otros diferimos sustancialmente. De la dimensión que se le pretende dar al tema específico que nos ha convocado hoy. Honorables comisionadas, el respeto irrestricto a la dignidad humana constituye la piedra angular sobre la que se erige el Estado dominicano. Tal y como se consagra en nuestra Constitución, los artículos 5, 7, 8 y 38 no sólo establecen un mandato claro y categórico para las instituciones del Estado, sino que también perfilan un compromiso ineludible con el respeto a la dignidad de la persona y la protección efectiva de los derechos fundamentales que son innatos a todo ser humano. En República Dominicana, los esfuerzos de las autoridades van dirigidos a garantizar el derecho a la salud a través de atención integral, un compromiso que trasciende la noción de servicios de emergencia para abarcar una gama completa de cuidados de salud, como lo establece el artículo 61 de nuestra Constitución y la Ley General de Salud. Este enfoque demuestra nuestro entendimiento de, de que la salud es un derecho fundamental que debe ser accesible para todos los habitantes sin excepción. Entendemos que cualquier situación que aparente alejarse de esos ideales democráticos y humanísticos merece ser no solamente revisada, sino corregida con la urgencia y la seriedad que amerita. En este contexto, la voluntad del Estado y del Gobierno, liderado por el presidente Luis Abinader, es inquebrantable en su objetivo de alinear Todas las acciones gubernamentales y políticas con esos principios rectores. Ahora bien, las cifras recientes revelan un patrón sostenido de aumento en la incidencia de partos de mujeres haitianas en República Dominicana. Para ilustrar esa tendencia, en el año 2018 se registraron 14,693 nacimientos, cifra que ascendió a 27,984 en 2019. Alcanzó los 30.322 en 2020 y se incrementó a 37.941 partos el año siguiente. Este ascenso es notable cuando se considera el porcentaje de partos de madres haitianas en relación con el total de la red pública, un 12% en 2018, que ha aumentado progresivamente hasta llegar al 23% en 2019. 27% en el 2020, 32% en 2022 y al presente de lo que va del año 2023, un 35%. Esta situación tiene implicaciones directas y profundas en el ámbito de la salud pública dominicana. No solamente pone de manifiesto la carga asistencial que supone para el sistema de la salud pública, sino que también refleja las dinámicas de movilidad transfronteriza exacerbadas por la crisis humanitaria, institucional, económica, política y de seguridad que actualmente afecta a Haití. Más adelante la doctora Luz Fermín elaborará al respecto. Ahora bien, nos llama la atención que se ha exagerado con algunos eventos que han sucedido, generando una imagen distorsionada y no representativa de la realidad cotidiana de los servicios de maternidad en el país y los procesos de control migratorio. Al examinar los datos en el contexto de estas políticas migratorias, se percibe una realidad que merece ser analizada con atención. En el transcurso del año 2021, se repatriaron 9.812 mujeres y de ese grupo, 313 estaban embarazadas, constituyendo apenas un 3.19%. Ese porcentaje relativamente bajo confirma que las mujeres embarazadas no son un objetivo específico de las políticas de repatriación sino más bien son alcanzadas en menor medida dentro de un espectro más amplio de procedimientos migratorios. En 2022, el número total de mujeres repatriadas fue de 20.906, y dentro de ese grupo, 1.116 estaban embarazadas, lo que representa un 5.34%. A pesar de ese incremento porcentual, es importante destacar que el aumento no necesariamente implica una focalización en las mujeres embarazadas. Sino que se corresponde a un alza general en los movimientos migratorios y los consiguientes procesos de repatriación. Para los meses transcurridos de este 2023, se han reportado la repatriación de 39.092 mujeres, de las cuales 823 se encontraban embarazadas. Ese dato refleja una disminución en el porcentaje a un 2.11%, lo cual revalida nuestro planteamiento de que las medidas y prácticas de repatriación no están dirigidas de manera desproporcionada hacia las mujeres en embarazo, ni mucho menos enfocadas en ellas. El total acumulado desde 2021 hasta octubre de 2023 alcanza las 69.810 mujeres repatriadas, con 2.252 embarazadas, correspondiendo a un porcentaje de 3.23%. Estos porcentajes evidencian la ausencia de una política sistemática de repatriación enfocada en las embarazadas. No existe en República Dominicana una persecución desenfrenada como a veces se pretende informar. Lo que sí existe ante la creciente llegada de migrantes haitianos a República Dominicana, en particular de mujeres en gestación, es una dicotomía compleja y multifacética. Por un lado, se encuentra el imperativo moral y la obligación de proporcionar servicios de salud adecuados a toda persona que se encuentre dentro de nuestras fronteras, en consonancia con los compromisos internacionales sobre derechos humanos y el principio de solidaridad humana. Y por otro lado, se percibe una preocupación creciente por el equilibrio necesario entre el deber de cuidar a los ciudadanos dominicanos y el impacto significativo que la atención a migrantes tiene sobre el sistema de salud pública, la seguridad social y los recursos del país, los cuales son finitos. Es innegable que la carga extraordinaria derivada de esta situación pone presión no solo en la infraestructura de salud, sino también en las capacidades operativas y financieras del Estado, las cuales ya enfrentan desafíos internos importantes. Mientras reconocemos que es esencial brindar asistencia a aquellos en necesidad, también es crucial que se establezcan mecanismos que permitan una distribución más equitativa de la responsabilidad a nivel regional e internacional. En este contexto, se requiere una reflexión colectiva y una respuesta conjunta que no comprometa la sostenibilidad de nuestros sistemas de protección ni las demandas sociales de los dominicanos, que también son merecedores de una atención integral y prioritaria. Es menester encontrar un balance que salvaguarde los derechos de los migrantes sin menoscabar la de los nacionales lo que nos insta a llamar a la cooperación internacional y al diálogo multilateral para abordar de manera integral y sostenible esta problemática que trasciende las fronteras nacionales y que República Dominicana no puede asumir. Porque lo cierto es que todo tiene un límite y aquí aprovechamos para recordar que no nos pidan a nosotros lo que no se les pide a otros países. La interpretación de todos los datos a los que he hecho referencia requiere una consideración meticulosa de todos los factores involucrados y debe realizarse con la comprensión de que cada cifra representa vidas humanas y las complejidades inherentes a cada situación individual. Esas cifras, mientras son importantes para la formulación de políticas y la toma de decisiones, también reflejan la realidad humana que debe ser abordada con sensibilidad y conforme a principios de derechos humanos y de dignidad para todos. No obstante, somos conscientes de que como nación, República Dominicana no está exenta de imperfecciones. Reconocemos que en la multiplicidad de actores que operan en nuestro territorio hay áreas que requieren de nuestra atención y mejora continua. Es un reconocimiento que no surge de la complacencia, sino del compromiso con la autoevaluación y el deseo de progresar como sociedad. Nuestro gobierno, bajo la dirección del presidente Abinader, se ha dedicado a la implementación de políticas públicas que no solamente buscan reforzar la infraestructura y los procedimientos migratorios, sino también asegurar que cada acción del Estado sea un reflejo de los valores que como dominicanos profesamos, la equidad, la inclusión, la solidaridad, la humanidad, responsabilidad, transparencia, justicia y bienestar colectivo. Hemos demostrado con hechos concretos la voluntad de implementar cambios significativos para mejorar la calidad de vida de todos los que habitan nuestro territorio. Cuando se han detectado desviaciones de las normas y las buenas prácticas por parte de agentes del Estado, no se ha vacilado en actuar con la firmeza que la ley y la ética dictan. Se han tomado medidas disciplinarias y correctivas, sancionando y separando a aquellos que han fallado en cumplir con su deber de manera íntegra. Estos actos no solo son medidas punitivas, sino también parte de un proceso educativo y reformista. Que busca cultivar una cultura de integridad y respeto a los derechos humanos dentro de nuestras instituciones. Por eso, entre 2022 y 2023 fueron desvinculados 132 agentes de la Dirección General de Migración, incluidos miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que transgredieron las normativas y principios que debían regir su conducta. Además, se ha trabajado en la capacitación de 626 agentes migratorios en derechos humanos y debido proceso entre 2020 y 2022, lo que representa un hito significativo y un esfuerzo consciente de República Dominicana para asegurar que los principios fundamentales de la dignidad humana y la legalidad sean pilares en la gestión de los flujos migratorios. Formar a los agentes, quienes están en la primera línea de contacto con migrantes, nos acerca más a un trato justo y humano y se alinea con los valores de un Estado de Derecho donde la justicia y la equidad sean la norma. Además, estos programas de capacitación elevan la calidad del servicio público, previenen violaciones de derechos y fomentan una cultura de responsabilidad y sensibilidad hacia los temas de migración, lo que contribuye a una sociedad más inclusiva y armónica. Somos conscientes de nuestras obligaciones internacionales y trabajamos incansablemente para cumplir con ellas. Nuestro país ha asumido la responsabilidad de implementar progresivamente los derechos reconocidos en los tratados e instrumentos que hemos adoptado, reconociendo las limitaciones de recursos y la necesidad de tiempo para aplicar completamente todas sus disposiciones. El gobierno dominicano valora el papel de la CIDH para la protección de los derechos humanos y se mantiene abierto al diálogo constructivo para evaluar y mejorar sus políticas y prácticas en cooperación con otros organismos y con los grupos de la sociedad civil. En conclusión, aseguramos a esta comisión y a todos los interesados que República Dominicana mantiene su promesa de fortalecer y mejorar sus políticas y prácticas de conformidad con los principios constitucionales y sus compromisos internacionales. Nuestra disposición al diálogo, la reflexión y la acción correctiva es inquebrantable y continuaremos trabajando con diligencia para garantizar que la política migratoria y la protección de los derechos humanos en nuestra nación sean ejemplares y estén al servicio del bienestar de todos los que residen en nuestro territorio. Entendemos y reconocemos profundamente la responsabilidad, la responsabilidad que recae sobre los hombros de nuestra patria, un país forjado en la lucha y el compromiso por la libertad y la dignidad de cada ser humano. Afirmamos ante ustedes que no hay lugar en nuestro suelo para la indiferencia ante el sufrimiento ni para la tolerancia de la injusticia. En este espíritu hacemos un llamado para un diálogo honesto y horizontal, a trabajar juntos desde todos los espacios para facilitar la ayuda que permita mejorar la profunda crisis que afecta a Haití, pues es la única manera que podrán sentarse las bases allí para atender apropiadamente a sus nacionales y brindarles los servicios que se merecen. Cedo ahora la palabra a la doctora Luz Fermín para que les edifique sobre el trabajo que realiza el Servicio Nacional de Salud. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Como país presentamos grandes retos y desafíos relacionados con la salud pública, pero de manera constante se ponen en marcha una serie de acciones sustentadas en políticas públicas para mejorar la calidad del acceso de la atención. El Servicio Nacional de Salud, SNS, como órgano operativo de poner en funcionamiento los centros de salud de la red pública, está obligado en brindar una atención oportuna, sin importar el estatus migratorio, religioso, condición social, género, entre otros, como lo dispone nuestra Constitución, tratados, acuerdos, convenios internacionales de los derechos humanos que reza salud universal para todos prestando especial atención a aquella población más vulnerables como son las mujeres, niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad. Todos los servicios se ofrecen de manera gratuita a toda la po población, de acuerdo a los protocolos de atención médica emitidos y creados por el Ministerio de Salud Pública. Respecto a la atención médica de los chequeos prenatales, se ha generado un paso a paso en todos los hospitales de la red pública, con el objetivo de disminuir los tiempos y fortalecer la atención. el proceso inicia cuando la paciente llega al hospital y es recibida por el personal de atención al usuario. a falta de documento de identificación, se le registra con su nombre, paso esencial para poder acceder a su expediente médico. posteriormente, se inicia su consulta de la primera vez, donde se elabora un historial clínico, conocemos los factores de riesgo que tiene esa paciente, se realiza un diagnóstico presuntivo, se ordenan todas las analíticas del lugar y se avala su diagnóstico con los estudios científicos avalados, como es la ultrasonografía. Para completar su diagnóstico definitivo, y qué condición tiene esa paciente. Se prescriben sus medicamentos prenatales y se orienta sobre la nutrición para que conlleve a un embarazo saludable. En un esfuerzo de superar las barreras lingüísticas y culturales, se han ido adquiriendo un personal en nuestras más grandes maternidades especializado en traducción y hay proveedores de salud. Que se han capacitado en el idioma Creol. Esto nos lleva a nosotros a tener una mejora en la calidad de la atención y atender las necesidades de las nacionales haitianas que así lo requiera, con el propósito de asegurar que la información brindada a nuestras pacientes sean, sean comprensibles y accesibles en sus idiomas, y además garantizar que comprendan los procedimientos médicos, los cuidados pre y postnatales, otros aspectos esenciales en la atención brindada. Además de facilitar el intercambio de información entre la paciente y el personal de salud. Se busca así que las mujeres embarazadas puedan comprender mejor la información sobre los signos y síntomas de alerta durante el embarazo, mejorando la atención y permitiéndoles realizar un seguimiento adecuado desde sus hogares. Actualmente estamos trabajando junto con UNICEF con una estrategia que se llama Parto Humanizado, basada en la empatía a través de un conjunto de prácticas orientadas a lograr mejor atención y mayor cuidado, iniciando en cuatro de las principales maternidades nuestras. Sin embargo, la realidad es alarmante. Nuestras pacientes llegan a los centros de salud en condiciones muy inadecuadas, con chequeos prenatales muy avanzados, con anemia severa, 2, 4 y 6 gramos de hemoglobina, que según la literatura nos dicen que son incompatibles con la vida, sin ningún tipo de chequeo eh, previo, sin analítica. Y todas estas acciones conllevan a un destrimento de madre e hijo. Nos llegan con infecciones vaginales, infecciones de vías urinarias, trastornos hipertensivos del embarazo no tratado, lo que la lleva a ella a tener eclancia, preclancia y hasta convulsiones. Algunas llegan con enfermedades crónicas no tratadas y esto repercute de manera de negativa en ese binomio que es madre e hijo. Estas condiciones ponen en riesgo extremo la salud de la madre y el neonato, generando situaciones donde el personal médico debe actuar de manera urgente y muchas veces en circunstancias adversas para salvar las vidas de ambas. Dentro de las complicaciones que se presentan más a menudo, tenemos las hemorragia postparto, la sepsis puerperal y los trastornos hipertensivos del embarazo que la llevan a convulsiones. Cabe resaltar que mientras el total de parto en el 2022 al 2023 en las dominicanas estuvo una tendencia decreciente, manos así se reflejan en las estadísticas de nuestras nacionales haitianas, donde el 2022 tuvimos una tendencia de 5.92 y en el 2023 a 8.25. Las estadísticas revelan que en el año 2022 se atendieron un total de partos de 80.964 partos, de los cuales 25.818 corresponden a nacionales haitianas para un 31.9%. En el 2023, en nuestras maternidades, se atendieron un total de 78.710 partos, de los cuales 27.469 correspondieron a nacionales haitianas para un 35.5%. El objetivo del Servicio Nacional de Salud es velar porque los hospitales de la red pública se oferte una atención oportuna y de calidad, garantizando el respeto de los derechos humanos. Finalmente, cabe destacar que la atención a embarazada es solo una parte del desafío. El sistema de salud oferta atención a niños, niñas y adolescentes, pacientes con enfermedades crónicas. Pacientes traumatizados, pacientes politraumatizados, pacientes que requieran cirugía, se hacen los estudios de laboratorios e imágenes que así los requiriesen. Este análisis evidencia la imperiosa necesidad de crear estrategias integradas y sostenibles que aborden no solo la atención a pacientes embarazadas, sino la atención médica en general para la población extranjera haitiana, abordando las causas subyacentes que conducen a estas emergencias sanitarias, incluyendo la colaboración transfronteriza y el fortalecimiento del sistema de salud pública. Muchas gracias. the civil society. You have uh, managed your time so well. Thank you. Um, It's now behols me to call on my sister commissioner, Felisa Mantilla, hey. to intervene. Muchas gracias, presidenta. Inicio con un cordial saludo a la representación del Estado y a la sociedad civil. Eh, tenía algunos comentarios, no. En primer lugar, he escuchado con mucha atención ambas partes. Lo que decía el Estado sobre el tema de las cifras y demás, solo quería recordar que no solamente ha sido la Comisión Interamericana, sino las agencias de Naciones Unidas y los relatores quienes se han pronunciado sobre esta situación, no. Entonces, eh, también creo que es importante recordar esto. En segundo lugar. Eh, la sociedad civil presentó casos, si bien esto es una audiencia sobre la situación de mujeres, pero presentó casos sobre tema de niñez no acompañada. Y más allá de que ahora no pudieran decirlo, sí me gustaría, por favor, pedirles información sobre, sobre esto. Eh, el otro elemento que me parece importante es el video que hemos visto y otra información en sociedad civil nos habla de: o sea, el video que hemos visto son de, de aparentes redadas, es decir, que es en el momento cuando las mujeres acuden a la atención donde son detenidas. Entonces, yo sí quisiera distinguir dos espacios, ¿no? O dos ámbitos. Uno, el tema de la presencia o no regular o, o no regular de las mujeres, no sé. Pero otro, ¿en qué momento se hace la, la detención, ¿no? Eh, porque creo que eso es un tema importante. Lo que está generándose, lo que se genera aparentemente por lo que hemos visto, es que para evitar esa redada las mujeres no acuden a los servicios de salud y eso genera un daño adicional. Entonces, eh, en ese sentido, la, quisiera también sus comentarios, además de estos temas, eh, los procesos de investigación. El Estado nos contó de que ha habido investigaciones, pero quería saber si ha habido sanciones eh, concretas cuando se han producido actos eh, irregulares en la detención. Pero además sí que nos explicaran de lo que hemos visto en este video, o sea, que lo hemos visto ahí, que hemos escuchado, que hemos visto, cuál es la respuesta del Estado. ¿Cómo, cómo explica esto que hemos estado viendo? Gracias, Presidenta. Thank you, Lisa. Um For my part, I am rather concerned about one aspect which I've heard nothing about from either side. And that is on the act of expulsion from a country before the act actually happens. What should happen? Surely there must be a judicial step taken. The matter should not be concluded by the act of being detained and excluded. There has to be an intervening judicial hearing to, in order to be sure that that person has breached some law, regulation and so on, and falls within you know, in my opinion, the few migrants who ought to be uh, expelled from a country. And, and I, I do mean specifically Dominican Republic, but that's in, you're the subject of this hearing today, but all countries, including mine, there has to be that. And if there isn't that, there is a clear violation of people's rights. All migrants, whether they're documented or documented, are humans who are entitled to human rights. And one of the things is that we require, our system of human rights requires due process to be used before acts are taken which are detrimental or maybe detrimental to the person. Because most of the time, when you skip the judicial act, you come to the multiplicity of wrong decisions because you haven't properly tested the facts on which you are, you are operating. Um, so i would like to hear something about that. and, and, and the number of um, hearings relate, relating to the status of visitors, migrants, entrants into dominican republic, especially from haiti, but also from other countries. Uh, um, maybe how many are done this, uh, in in one year, uh, um, and what happens to them? What are the conclusions the court has taken in regard to any any case or hearing brought before the judicial system? And um, one, I am an old lady now. Quite old and proud of the fact. And in my life, I believe the saying there's no smoke without fire. And one thing I've always been puzzled about is when states make positive statements about this does not happen. This, no state knows what happens on the ground in every area of their country. In relation to all their officers that they rely on, no state can know that, and lots of people fall within the cracks. However, determine the state maybe to keep to legal standards, principles, international standards, and so on. But my dear ambassador, who I like very much. Good friends. But I don't know. I thought I heard you say you abide by the treaties that you believe in. Uh, if you say that, that's pretty odd. Because your country should abide by treaties it has ratified and is bound by. So, um, that I thought was a very interesting statement, and it's the only statement I made an absolute word-for-word -word note about. So perhaps you can explain to me about that. And and I would really I think I I think what my sister I I adopt what my sister Julissa asked for and, and mentioned, and there's no point in my um, repeating it. But I this is a very difficult position. and i have always been worried about the relationship between haiti and dominican republic. and as country rapporteur, it still worries me. and i fear that i would die without it being resolved in the way it should be by neighbors. we must remember those of us who believe christ said, love thy neighbor as thyself. if we believe. And if we think that that's a good idea, and the world would be a better place if we lived by that saying and I have no doubt because I've had many, many meetings with in Dominican Republic, that the intent is there, but maybe the flesh is weak and and I'm sure. On the Haitian side, the intent is also there. Um, and I'm sure Haiti would want to keep their people within their borders if they could. But when you think about the history of Haiti and what has been done to them by the European country which colonized it and ensured that it would be the poorest country in the world for years and years and years and continuing. Uh, they fall within a special category. And um, unfortunately, there are places in the world which are at war now where the people fall within a special category. I, I think, oh dear, what are we going to do about this world? And what are we going to do about the world of Dominican Republic and Haiti? and Haitians who need help because through no fault of their own they're forced into a situation of desperation that they have to try to cross the border to, in the hopes of finding some little avenue of living better for themselves and their children. Is the world too small for us? I doubt it. Because even countries that they say they're overcrowded, when you go there, you look, you see empty, empty, empty forest spaces and so on. We can all do more. And I, I'm suggesting that the Dominican government opens its doors to Persons from Haiti who are honestly interested in the welfare of their people, and because of that interest, would by necessity be interested in the welfare of Dominicans as well. So, you can open doors of an office, sit together every now and then, and talk openly have open dialogue with each other. that is what neighbors should do and see about coming to some kind of resolution. because if not, one cannot predict what might happen. i think i've nattered on too much. and it's time that um, i can Invite you for oh what what is the hour now I forget ten, ten, minutes. ten minutes yes so you can respond for ten minutes and then after that the stage will have ten minutes as well and then we will close in the hopes that we come up with some practical practicums that we can engage in thank you muchas gracias querida comisionada María Martínez del Movimiento Cultural para los Trabajadores Haitianos Mosta. Cabe destacar que agradecemos desde sociedad civil la apertura del Estado eh, y la sinceridad con que ha dicho y reiterado que tienen brechas y desafíos en la salud. Sin embargo, estas brechas y desafíos no pueden ser objeto de violaciones de derechos humanos principalmente contra las personas migrantes o descendientes. Cabe destacar que no son solamente personas migrantes las que utilizan el servicio de salud y no son solamente las afectadas. Tenemos el problema de que los dominicanos de ascendencia haitiana, principalmente mujeres, han querido acceder a los servicios de salud y por la falta de documentación en que se mantienen no han podido acceder. Tenemos el caso del 24 de julio de la señora Castillo. Ella fue expulsada de territorio nacional y era dominicana de ascendencia haitiana comprobada con un acta de nacimiento de extranjería. Luego tenemos a la señora Joica el día 4 de octubre, ella fue también, eh, fue a varios centros de salud tratando de dar a luz y duró seis días en el proceso de parto y no la quisieron atender. Tuvimos que hablar con la Procuraduría de Derechos Humanos para que esto se pudiera habilitar. Es decir, estas brechas y desafíos no son, eh, lamentablemente, una eh, postura que no sea más que una discriminación estatal. Si bien es cierto que el Estado tiene todo el derecho en su territorio, las violaciones que tienen que ver con las personas migrantes, descendientes, personas afrodescendientes, no pueden, no caben en territorio nacional. Otro punto es que el mismo gobierno a través del Consejo Nacional de Migración, en fecha 28 de septiembre, emitió una resolución donde su punto 5 se refería al acceso a los servicios de salud de las mujeres parturientas. Es decir, nosotros como sociedad civil no nos estamos inventando esto, están los videos, están también todas las documentaciones necesarias que en un momento aportamos a esta comisión. Y el Estado lo sabe porque también fueron reenviados a ella. Si bien es cierto que el 20, de 20.966 personas, 1.200 personas fueron parturientas o mujeres en, en, en acción de embarazo, no hay un debido proceso. Por eso tenemos estas estadísticas. Si hablamos de 20.966 mujeres en un periodo de un, de un mes, de un año, de lo que va del año, los tribunales de la República no verifican un debido proceso. Nosotros como Mosta hemos solicitado... Al, al, al tribunal administrativo para la liberación de una persona, y esta el tribunal no la cedió, que fue en el caso de la señora Yang, que fue ya postulada por mi compañero. Lamentablemente, el Estado dominicano tiene que tomar acciones contundentes también con las personas que trabajan en el tema de, de migración. La Dirección General de Migración ha sido convocada varias veces y no se ha reunido con sociedad civil para tratar el tema. Nosotros hemos solicitado hacer un protocolo de deportación donde las personas tengan eh, la facultad de poder derimir su situación y explicar por qué no han podido acceder a los documentos. Recordemos que nosotros tuvimos un plan de, de migración, de, de regularización. Y en este plan, lamentablemente, el gobierno actualmente no ha renovado el 98% de los, de los documentos. Igualmente pasa con las personas favorecidas con la Ley 169.14, en el literal de la letra B. El gobierno lo que ha hecho, principalmente la figura de la Dirección General de Inmigración, el Ministerio de Interior y Policía, es evaluar el Plan Nacional de Regularización y decir que este plan es obsoleto y que no tenía los instrumentos necesarios para brindar una documentación adecuada a las personas. Y las personas se han quedado en el limbo. No han podido renovar cada vez que tenemos más de 100 casos solicitando las renovaciones de documentación y el Estado lo ha negado solamente porque pertenecen al Plan Nacional de Regularización. Entonces, no sabemos como sociedad civil qué hacer. Ya se habló con Cancillería, se han mandado las solicitudes para poder hacer una mesa de reuniones donde podamos derimir estas diferencias antes de llegar a territorio nacional. Sin embargo, el Estado ha permanecido sordo. En cuanto a los niños y niñas no acompañados, ya el mismo eh, Estado dio sus estadísticas. Están en los periódicos nacionales, están en todos los eh, escritos eh, de las 20.966 personas. Sin embargo, nosotros como sociedad civil tenemos observación con esto porque no existe un protocolo de registro y nos hemos encontrado en que muchos de estos casos no han sido documentados los llevan a los puestos de deportación directamente y de ahí hacia frontera no existen registros migración a veces no lleva registro de estas personas no pasó en el caso del señor Castillo donde el Estado dominicano negó haber expulsado a Castillo y Castillo duró tres semanas en territorio nacional en territorio haitiano tuvimos una audiencia de liberación y esta fue anulada porque no existía vestigio de que Castillo había salido de frontera. Sin embargo, se reastró en frontera a Castillo y el mismo consulado del lado haitiano fue que no emitió la resolución. También la tenemos por si el Estado quiere que revisemos esta aportación de pruebas. Es duro para nosotros como sociedad civil y para mí como dominicana que estemos sentada nuevamente aquí donde esto podíamos solucionarlo en territorio nacional. Por eso siempre exigimos... Al Estado, que se aperture una mesa de discusión donde podamos derimir nuestras diferencias antes de llegar al plano internacional. Gracias. Eh, saludos reiterados. Decía la señora Margaret que antes de la expulsión tenía que haber algo, o sea, un debido proceso, le llamaríamos nosotros. Y habíamos hecho referencia en una de las lecturas de que con la cantidad que se hace y lo frecuente que es todos los días, Sería imposible que en República Dominicana los tribunales tengan la capacidad de llevar eh, ante los tribunales a todas estas personas cuando mensual el Estado hace alarde de decir este mes fueron 50 mil, el otro fueron 70 mil. Sin embargo, la ley de migración y su reglamento establecen en el artículo 136 que todo extranjero que se encuentre legal o ilegal en el territorio eh, de la República Dominicana eh, sobre quien recae una orden de expulsión, tiene derecho al ejercicio de las garantías legales que lo le otorga la ley. Esto lo podemos ver con otros nacionales, por ejemplo, venezolanos, pueden durar muchísimo tiempo retenidos en lo que se lleva un proceso, pero no ocurre así con los nacionales haitianos cuando la mayoría de los casos, en menos de 72 horas, ya están eh, de aquel lado de la frontera. O sea, República Dominicana no registra estadística de que a estos nacionales haitianos se le pueda hacer un proceso eh, ante los tribunales que se respete el debido proceso. Bueno, eh, ya finalizando, creo que nadie más tiene la va a hablar. Eh, yo como dominicana, como mujer, como madre, como feminista, me duele en el alma lo que está pasando. Ver un niño colgando en un carro. En una guagua, en una cárcel migratoria, la madre de un lado y él de otro lado, me parte el alma. Somos humanos. Somos humanos. Aquí la gran mayoría somos mujeres. Tenemos que buscar una solución. Tenemos que buscar la manera de cómo entendernos. Somos una isla y como isla tenemos que convivir, compartir y entendernos. Esto que hemos dicho hoy demuestra que las mujeres seguimos perdiendo derechos, derechos que conquistamos hace años, que creíamos que ya esa lucha estaba acabada. En el momento más vulnerable, toda toda la mujer sabe que el momento más vulnerable que tenemos es en el momento donde estamos gestando. Ese momento nos pone no dejas sin defensa. El Estado tiene que revisar. No creo que sea culpa de todo el mundo, pero tampoco todos hemos puesto la debida dedicación para que eso deje de pasar. Hablaban de que eh, se habían tomado restricciones y me encantó que pensábamos cuáles son. De pedir a una persona no es solamente el castigo, tienen que haber penas porque ahí también está todo lo que es violencia, todo lo que es violencia hacia las mujeres. Entonces, es un momento importante ahora que podamos abrir espacios de diálogo, como propuso el representante del Estado, para que veamos, para que entendamos y para que aprendamos sobre temas de violencia, sobre temas de género, sobre temas de igualdad, sobre temas de amor, sobre temas de, de solidaridad. Gracias. have you finished Por otro lado, eh, un, un poco cerrando las brechas y los desafíos que tiene el Estado, nosotros también proponemos que la inversión en salud sea aumentada. Recordemos que República Dominicana tiene un Producto Interno Bruto de 2.7% .7 solo para servicios de salud, para todo el contexto territorio nacional. Ya hemos pedido en varias ocasiones que este se aumente a un 5% del Producto Interno Bruto. Si ustedes recordarán, es el índice más bajo prácticamente en las Américas comparado con Guatemala. Es decir, nosotros como país somos el sector que, o el país con menos recursos para acceder a la salud. Muchas gracias, señora presidenta. Primero, con relación al comentario... Que usted hiciera sobre nuestra intervención, parece que hubo un tema de traducción, porque en mi intervención la palabra que utilicé fue, y lo voy a citar nueva vez: Nuestro país ha asumido la responsabilidad de implementar progresivamente los derechos reconocidos en los tratados e instrumentos que hemos adoptado. Obviamente, nunca podríamos decir que vamos a implementar los tratados o obligaciones que nos parezcan. O sea, ahí me parece que, que hubo una confusión. Me voy a referir a, a esa última referencia a un incidente lamentable, a que hacía referencia eh, la sociedad civil. Para nosotros, lo que vimos, y todo el mundo pudo ver, un incidente donde un menor quedó expuesto en el exterior de un vehículo de, de, de la Dirección General de Migración en unas condiciones realmente indignas, eh, pues son inaceptables. El Estado Dominicano no avala ese comportamiento, que no solamente lacera el alma y, y expuso a un menor y a su familia a una situación tan indigna. Y por eso ese, ese agente de migración fue desvinculado. Y debo señalar también que si bien es cierto que la desvinculación no es todo, si se configura o si se tipifica una violación de carácter penal, evidentemente que el Ministerio Público tiene toda la capacidad para accionar en contra de ellos. Eh, más adelante pudiéramos también... Eh, Proveer la información respecto de pasos subsiguientes que se han tomado cuando se han verificado esta clase de violación. En, en tercer lugar, mire, hemos escuchado aquí el uso de términos como barbarie, apartheid, al referirse al trato que el Estado Dominicano brinda a la población extranjera en su red de atención hospitalaria. Para nosotros, eso resulta altamente complicado de aceptar, porque. Esa aseveración, eh, bueno, pedimos prudencia, madurez y proporcionalidad en el uso del lenguaje, porque términos como esos se asocian frecuentemente con conductas que infringen los derechos humanos de una manera que pueden constituir incluso crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio, y, y, y esa clase de, valo de valoración y uso del lenguaje superlativo puede generar una polarización que profundice las dificultades en nuestro tejido social. Nosotros invitamos a que, a que se deponga el uso de esos términos y que volvamos a una conversación donde se dimensione apropiadamente cualquier situación que se presente en, en nuestro país y que el Estado, evidentemente, está en la mejor disposición de, de aprovechar cualquier oportunidad de mejora. También ante las denuncias sobre presuntos abusos en operativos migratorios en hospitales, el gobierno reitera que no existen políticas para impedir la atención médica ni para utilizar los centros de salud para, de alguna manera, utilizarlos como eh, puentes para la deportación. Los casos reportados son situaciones aisladas y no representan una política sistemática por parte de las autoridades. De hecho, eh, las autoridades investigan cualquier denuncia para tomar acciones correctivas. El gobierno dominicano rechaza categóricamente la afirmación de que se busca convertir los centros de salud, incluyendo las maternidades, los hospitales, en lugares de detención para deportación. Esas aseveraciones no son solamente incorrectas, sino que también desvirtúan la noble misión de nuestras instituciones de salud, cuyo primordial y único fin es brindar asistencia y protección a toda persona que requiera atención médica sin distinción de nacionalidad, estatus migratorio o cualquier otra condición. Como lo dijera la, la doctora Fermín, las políticas de salud pública están diseñadas con la perspectiva de inclusión y universalidad. Las maternidades en República Dominicana acogen a todas las mujeres en su momento más vulnerable, el part, eh, que es el parto, ofreciendo servicios con calidez y profesionalismo. La idea de que estos espacios puedan ser utilizados para fines distintos a la atención médica no solo es infundada sino que va en contra de los principios éticos y humanitarios que rigen la práctica médica y las políticas de salud pública de nuestro país. Es importante destacar la separación entre las funciones de control migratorio y la prestación de servicios de salud que es clara y es muy firme. Las autoridades sanitarias, los profesionales de salud, están comprometidos con la salvaguarda de la confidencialidad de la información y la integridad de los pacientes, y su labor se guía por los códigos de conducta que impiden cualquier forma de discriminación. Rechazamos tajantemente cualquier intento de tergiversar la función humanitaria de nuestras instituciones de salud. En República Dominicana nos mantenemos firmes en el compromiso de, ser un, de que los centros de salud sean un lugar de acogida y cuidado para cualquier ser humano que necesite atención médica, siempre actuando con la humanidad y el respeto que todo individuo merece. Finalmente, sobre la, el requerimiento de datos duros, a procedi sobre procedimientos judiciales y administrativos eh, a los que se ha hecho referencia no eran parte de esta convocatoria y tomamos nota para más adelante remitir información adicional en todo caso República Dominicana se rige por la ley 285-04 sobre migración y en cuanto a Haití tenemos el protocolo de entendimiento sobre los mecanismos de repatriación firmado entre nuestros países en 1999 y en cuanto a ese protocolo la Cancillería ha reconocido la necesidad de actualizar y mejorar las bases y prácticas vigentes. En respuesta a esto, estamos en un proceso de elaboración de un documento que refleje la situación actual y las necesidades contemporáneas. Este es un ejemplo de cómo el Estado Dominicano está tomando medidas proactivas para asegurar que sus políticas y procedimientos sean justos, actualizados y alineados con las expectativas, tanto a lo interno de nuestro país como por nuestros compromisos internacionales. Finalmente, por nuestra parte, el diálogo siempre ha estado en el ánimo de nuestro país y a lo largo de nuestra historia. La solidaridad de República Dominicana hacia el pueblo haitiano y su situación es una constante en la historia reciente de nuestra nación. Es una solidaridad nacida de la proximidad geográfica y de los lazos históricos y ha sido demostrada en múltiples ocasiones, no solo a través de la ayuda en momentos de crisis, sino también en el día a día. Con la convivencia pacífica y el trato fraternal. El pueblo dominicano ha acogido a ciudadanos haitianos brindándoles oportunidades de trabajo, acceso a servicios básicos de salud y educación en un espíritu de hospitalidad y buena vecindad. Nos acompaña finalmente la señora Alexandra Santelice del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, que les edificará sobre la labor que esta institución realiza con los menores no acompañados a propósito de la solicitud de la comisionada Mantilla. Adelante, ¿no? Buenas tardes. La República Dominicana, en la línea de la presentación realizada, mantiene un firme compromiso con la garantía de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Este compromiso se sustenta en conformidad con la legislación vigente, incluyendo la ley 136 y del Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Se ha emprendido un amplio despliegue de políticas de protección efectivas dirigidas a esta población independientemente de su nacionalidad. Desde el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia se han promovido desde noviembre del año 2020 diversas iniciativas con el objetivo de acompañar a niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana. Esta acción se, se enmarca dentro de la política de protección y atención a la niñez que se encuentra en situación de vulnerabilidad en espacios públicos. A lo largo de los últimos tres años se ha reforzado la capacidad de respuesta para brindar una atención oportuna a niños, niñas y adolescentes no acompañados que se encuentran en territorio dominicano en una condición migratoria irregular. Las acciones han incluido la reunificación familiar en suelo dominicano o el retorno asistido a su país de origen para su reunificación familiar. Estas medidas se han, se han materializado a través de, los siguientes, de las siguientes acciones. La definición y ejecución de procedimientos y rutas de atención especializadas que siguen el marco de los derechos de la niñez y se basan en el interés superior de la niñez y la adolescencia. El fortalecimiento de la capacidad local de las, de las oficinas fronterizas, con la incorporación del personal técnico especializado en movilidad humana, con énfasis en trabajadores sociales que hablan creol y que están siendo asignados de manera fija en los centros de interdicción migratoria, en cuatro puestos fronterizos y en zonas de mayor ocurrencia de casos. Tres, el desarrollo de las capacidades técnicas de los equipos profesionales para el abordaje oportuno con enfoque de derechos, garantizando una atención ágil y adecuada para cada niño o adolescente en movilidad, lo que ha implicado para el CONANI el mejoramiento de la infraestructura y los aspectos logísticos de todas las oficinas, con, atención, con especial atención en las oficinas de las zonas fronterizas, con la provisión de insumos necesarios, medios de transporte y equipos tecnológicos. La identificación oportuna de los diferentes casos de niños y adolescentes mediante sistema de registros automatizado y que harán parte del proceso de adaptación y despliegue del sistema digital primero que actualmente se desarrolla con el apoyo técnico y financiero de UNICEF. También la expansión y mejora de programas residenciales para la implementación de medidas de protección especial para niños, niñas y adolescentes migrantes, contando con la con una atención eh, de derechos de los afectados. Como resultado de este trabajo colaborativo, actualmente se encuentra en fase de revisión y validación el protocolo para la identificación, atención y protección de niños, niñas y adolescentes en movilidad. De enero a septiembre del 2023, a partir de la notificación de la Dirección General de Migración y otros organismos, el CONANI ha asistido un total de 2.288 niños y adolescentes no acompañados, de los cuales 861 han sido reunificados con sus familias en la República Dominicana y unos 4.410 se ha realizado el retorno asistido para su reunificación familiar en Haití a través y en contacto, en articulación con el Instituto de Bienestar Social y de Investigación IVERS. Es responsabilidad del CONAN y también administrar las medidas de protección de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en todo el territorio dominicano, con especial atención para el caso que nos ocupa los niños en condición de movilidad. Estos niños son ingresados en hogares de paso de manera transitoria para garantizar de esta forma el derecho a la protección, cuidado, alimentación, salud, educación y otros derechos fundamentales. Actualmente, 181 niños, niñas y adolescentes se encuentran en ese programa residencial, lo que representa el 29% de la matrícula de un total de 630 niños, niñas y adolescentes que participan en este modelo de atención. Finalmente, la República Dominicana... En su calidad de Estado responsable y comprometido con la protección de la infancia, seguirá fortaleciendo sus políticas y acciones para asegurar el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, dando especial atención a aquellos en situaciones de vulnerabilidad debido a su estatus migratorio. Este es un testimonio de nuestra inquebrantable vocación y compromiso. Por el respeto y la garantía de los derechos. Okay. Yeah. Well, <laughs> we, we were offering one minute uh, yeah. you know, but she didn't need it in the end. Um, well, I do hope dialogue will um, result from this this hearing here today. And um, then we can have a report from both sides about um, what is agreed and between you two, what the plans are and so on. We hope for that very strongly. And, and, and that you will have dialogue, certainly with civil society here present and others in the Dominican Republic on a regular basis. Um, don't let a whole year or even half a year go without having some form of dialogue. What are your concerns? What are your concerns? You can say both sides. Let let your hair loose and deal with it so so that you can come to some resolution. And it would be good that every quarter you have a meeting. Um, that would help, I think. And we can hopefully go forward. And then I can die in peace when it happens. No <laughs> peace. <laughs> we all have to die when it happens in God's time. But truly, um, you are neighbors. It would be good if you are indeed really neighbors in every way. And. Um, we we'll pray for that. So we come to the end of this hearing, and I thank the illustrious state of Dominique uh, Republic and um, the uh, civil society. Both sides were extremely clear about their truths, and there is not a marrying of, a, of them. So you have to meet, talk, and marry. <laughs> thank you. This meeting is at an end.